Según estudiosos, las carreteras son de los lugares que más actividad paranormal presentan en el mundo, puesto que en ellas han muerto muchas personas en accidentes automovilísticos o que simplemente han decidido suicidarse. Es por eso que hoy te traigo tres videos terroríficos en carreteras. Número 1. El primer video que quiero mostrarte es de un camionero que cruzaba en su camión desde México a Estados Unidos. Eran eso de las 5 de la mañana, entre las 4 y media y 5 de la mañana, cuando este hombre empezó a grabar con su cámara mientras manejaba. De repente ocurre algo que no tiene sentido alguno y que por suerte este camionero logró captar en su cámara. Vamos a ver el video. Número 2. Este video fue grabado por un hombre en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, mientras manejaba por la carretera en una de las autopistas principales. Este hombre decidió grabar con su cámara. De repente, por el costado izquierdo, en la acera, logra captar algo que no tiene sentido ni lógica alguno. Un hombre parece estar parado, flotando entre medio de las dos carreteras, rompiendo toda lógica. Vamos a ver el video. Número 3. Este video ocurrió en la Ciudad de México, mientras un hombre manejaba su carro por el pueblo de la ciudad a plena luz del día. Captó algo que no tiene sentido alguno. Un auto se atraviesa por enfrente de él. Hasta aquí todo normal. Sin embargo, de repente el hombre se percata de que arriba del auto que atravesó por frente de él iba una figura humanoide, parada, inerte, manteniéndose arriba del auto, a pesar de que éste se estaba moviendo. Algo imposible para la lógica humana. Vamos a ver el video. We'll be right back.
¿Qué te parecieron estos tres metrajes obtenidos en carreteras? Coméntame. Hasta aquí el video. Si te gustó, por favor déjame una manito arriba y no te olvides de compartirlo con tus amigos. Un abrazo enorme y hasta pronto.